Hasta ella, qué linda vino hoy. ¿Cómo anda, mi querida amiga Constanza Pérez Ruiz? Yo cumplo, ¿vio? Le ¿Vio? dije Bueno. cafecito, Y acá estaba, mirá, viste, yo dije, voy a tomar un té esta mañana porque entonces me tomo un cafecito en el centro, pero viste que hay que pedir hay turno. todo un protocolo para tomar un café Claro, en el centro. entonces me tomé el cafecito acá y estaba riquísimo. Riquísimo. ¿Y probó algo Sí, de estas de...? todavía no. Bueno, ahora termina el programa y nos metemos en un rincón y le entramos sin piedad. Ahora después perdemos las buenas costumbres. ¿Qué novedades hay en lo cultural? Bueno, ¿qué novedades hay? En realidad hubo, ¿Cómo anduvo el Arteco? el Arteco anduvo muy bien, tuvo 45.000 vistas, imagínate. Tremendo. Tremendo. Más que si se hubiese hecho presencial, ¿no? Por supuesto, porque obviamente la posibilidad que brindan hoy las redes y digamos los medios digitales, lo que hace es multiplicar la cantidad de gente que va a, por lo menos, a curiosear, ¿no? Exacto. ¿Y se viene de la misma manera también la Feria del Libro? Se viene de la misma manera la Feria del Libro con presencias muy Qué importantes, bárbaro, qué me encanta. como Isabel Allende en la Qué inauguración lindo el 8 de eso, julio, así imperdible. que imperdible. Va a ser Eso va a estar muy bueno. una hermosa oportunidad que vamos a tener de tener a una de las, si no la, una de las escritoras más importantes en habla hispana, Sí, porque no sin solamente dudas. Latinoamérica, sí. Con unas obras increíbles. Y qué bueno Además, poder tenerla ahí en la compu, en el celular. Va a estar muy bueno. ¿qué te parece? Vos sabés que ella tiene muchísima actividad en las En las redes. redes, sí. En Instagram, por ejemplo, permanentemente está respondiendo a las preguntas de sus lectores. Además, bueno, es una mujer súper agradable y ha visitado todos los géneros. Tremendo. Ha visitado todos los géneros, porque Isabel Allende en principio fue periodista. Sí. Dirigió revistas, hizo bueno, muchísimo trabajo en el ámbito periodístico y después, bueno, el gran boom con su primera novela, ¿no? La Casa de los Espíritus, que además fue llevada al cine, Se hizo la película, sí. con actores muy importantes, una Tremenda. gran producción. Y después de eso, novela, su libro biográfico sobre la hija, Paula, que De murió amor y de sombras también es joven, de ella, de ¿no? Amor y de Sombras también También es que la se hizo una ella, película Eva muy exitosa, Luna, sí. La Isla Bajo el Mar. También. Bueno, tiene muchísimos títulos. Para no perdérselo eso. Verdaderamente. Tenemos un contacto de videollamada, creo. A ver si ya estamos con Gabriel Romero. ¿Estamos conectados? ¿Nos escuchás, Gabriel? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Muy Sí, bien, bueno. hola. Muy bien, aquí estamos esperando conocer cuáles fueron los resultados de Arteco en esta edición digital. Bueno, hoy nosotros estamos evaluando todo lo que significó Arteco para nosotros, más de 70 artistas de Corrientes y del Chaco, y también la posibilidad de sumar a los hermanos del Paraguay. Fue una experiencia muy exitosa, con 45 mil vistas, con 45 mil visitantes, con 60 cuadros vendidos, y esto habla del interés y el crecimiento que tiene la difusión del arte contemporáneo correntino, que es el objetivo que tiene Arteco. Así que estamos muy contentos y de nuevo plantear el desafío para el año que viene va a ser muy importante. La primera edición que se realizó en el 2019 fue una edición exitosa también y nos hizo tomar un compromiso muy grande para esta edición. Y ahora, bueno, vamos a tomar el compromiso para el año que viene. Podría hacerse una edición, digamos, combinando estas dos plataformas, que sería la presencial y la digital. ¿Eso podría potenciar aún más el mercado de arte correntino? Absolutamente, porque entendemos que hay un mercado local que es valioso y en crecimiento, y también hay un mercado afuera que en gran mayoría compró arte a lo largo de estas 4 jornadas. Les quiero decir que la plataforma va a continuar, la plataforma es corrientesarteco.net, va a continuar vigente para tener la posibilidad de seguir viendo las obras de los artistas locales, conocer, disfrutar, profundizar sobre el arte, y nos va a servir de alguna manera como un catálogo permanente. Así que estamos muy contentos con los logros. Esta apertura al Paraguay nos va a abrir un mercado interesante. Yo les quiero decir que los precios de los artistas correntinos es un precio muy competitivo en un mercado que está creciendo a nivel nacional y que, a pesar de la crisis, la gente sigue comprando arte, compra arte, que piensa que va a estar más tiempo en la casa y la casa tiene que, de alguna manera, cambiar o mejorar o poner elementos que le permitan disfrutar dentro de la casa. Entonces es interesante pensarlo desde esa perspectiva.
Claro, y hay otra iniciativa que también fue muy importante que se dirigió a otra, digamos, a otro sector de las artes que fue el chamamé, nuestra caña con ruda. ¿Cómo funcionó esto? Bueno, por una iniciativa del gobernador Valdés, nosotros empezamos a trabajar en contenidos que por un lado aporten al disfrute de la gente que está en su casa y por otro lado generar espacios de trabajo para los artistas correntinos. En ese sentido empezamos con esta experiencia de Chamamé Caña con Ruda, que convocó a 30 artistas, se difundió la semana pasada a través de un canal abierto, y fueron 5 noches en que la gente disfrutó, los artistas actuaron y además también se pidió una ayuda, una colaboración para cada uno de los artistas a través de su número de cuenta. La verdad que fue una experiencia muy exitosa, con gran cantidad. No, nosotros no tenemos las mediciones del canal abierto, pero sí tenemos las mediciones de las redes sociales y también superaron las 50.000 personas en cada una de las noches. Así que habla del interés que tiene la gente por el chamamé, del disfrute y habla de la posibilidad de seguir generando espacios de trabajo para los artistas correntinos. Bueno, y ahora seguramente ya están trabajando y desde hace un tiempo en la Feria del Libro, ¿no? Lo que va a ser la Feria del Libro a partir del 8 de julio. Exactamente, del 8 al 17 de julio va a ser la décima edición de la Feria del Libro de Corrientes. Nosotros estábamos preparando una agenda muy rica porque, bueno, pensábamos tirar la casa por la ventana, pero ahora vamos a trabajar de manera virtual. También vamos a hacer una muy buena posibilidad de que la gente pueda disfrutar de grandes figuras de la literatura, en este caso internacional, invitados nacionales y una fuerte presencia local, como lo fue a lo largo de estos 10 años. Nosotros vamos a generar, por un lado, una forma, que ya la vamos a informar cuál es, donde van a poder ver un catálogo de libros de autores correntinos, poder comercializar y también poder disfrutar de presentaciones de libros locales. Además, ya tenemos cerrada la conferencia de Isabel Allende, la escritora chilena radicada en Estados Unidos, que va a dar la conferencia inaugural el día 8 a las 16 horas, ya lo vamos a decir por qué plataforma. Y también están invitadas Nélida Piñón, Luisa Valenzuela y otras figuras de nivel nacional e internacional. Así que estamos muy contentos de concentrar mujeres tan fuertes, tan potentes, tan premiadas como Nélida Piñón, con Luisa Valenzuela, que ganó el año pasado el premio Carlos Fuentes, y la posibilidad de seguir trabajando en la difusión de los escritores correntinos. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por esta comunicación con nosotros aquí con Media Mañana con Felo Ayala. Te estamos escuchando. Bueno, y muy felices también de que se pueda continuar de manera creativa a través de otras plataformas con la actividad cultural que siempre es para nosotros necesaria. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo a Felo y también nosotros estamos conformes con cómo trabaja el equipo del gobierno provincial, del Instituto de Cultura, en poder concebir una alternativa que nos permita seguir trabajando en pos de la cultura de la provincia. Así que muchísimas gracias. Hasta luego, buenos días. Bien, qué iniciativa, ¿no? Buenísimo esto que, como lo decíamos hoy, un precursor. Ha hecho de todo, ha hecho Sí, de es todo. cierto, es Y esto de cierto. la Feria del Libro Virtual va a estar maravilloso. Va a ser. Y también lo interesante, me parece que esta plataforma de Arteco va a continuar vigente Va a quedar ahí, y ¿no? Va a quedar entonces, instalada. exactamente, la gente Tiene que convivir puede. después lo presencial con lo virtual, de alguna Exactamente, creo que manera. esto fue un paso que era necesario ya dar, Seguro. ¿no? Pero que bueno, con Esta la pandemia nos obligó cuarentena, a adelantarnos en un montón de exactamente, cosas. o a, sí, a tomar estas iniciativas que son fundamentales para introducirnos en un nuevo mundo, que es el mundo digital, el mundo de las redes sociales, que hoy es realmente muy importante.